a través de eliradiofm.com. I like this. This is cool. Yeah. Chete de la Mufasa, invadió el show del bandido, show de bandido, en eliminar.fm.com, levantamos el ánimo al 100, con las mejores vibras y motivaciones de Cesar Gómez y del bandido. I like that, that's good man, that's it. buenas noches amigos, ya estamos aquí al aire. Buenas noches. ¿Se escucha o no se escucha? Hold on. Aquí se nos fue la onda en una cosa. I got these whole new programs. Buenas noches los que están metidos aquí a la Lunes de Motivación. I got these new programs that run everything from one to another. Everything. But they're good, though. Yeah. It's great. You know, like this video streaming, I've been doing it. I've had this girl from Colombia last weekend, and it was nice. She's a singer. I'm having a singer from the city of Mexico City this Friday. Buenas noches, ¿cómo están? Se están conectando, amigos. Ya regresamos aquí con mi compa, César Gómez, en Lunes de Motivación. Buenas noches. Ya pueden ponerle cara a la voz. Y ahora sí, ¿verdad? No, pues gracias por la invitación y esta plataforma nueva que estás utilizando, a mitad, como dicen así, está a toda madre. Sí, ¿verdad? Es que, pues, queremos progresar, por nosotros hablamos de mejorar y no mejoramos, estamos mal, ¿no? O sea, sí estamos mejorando también, como enseñándoles a todos que todo se puede. Aquí ando compartiendo, o puedo ir viendo para abajo. Ahí, no te preocupes. ¿Cómo? Le dimos vacaciones a César porque yo sentí que ya lo estábamos enfadando. andaba, pues yo lo miraba que estaba ocupado con la familia, por eso no lo quería molestar, pero ¿cómo te has pasado, César? Esos últimos días? Gracias a Dios, bien, gracias por pues, siempre darme este espacio y pues como te estaba comentando antes de empezar esta charla, ocupados, acabamos de lanzar una empresa nueva, entonces ocupados con eso también, pues el balance con la familia, con los hijos, familia, ya ves. Entonces, ahorita, pues, nomás el balance que he encontrado con mí mismo y con mis seres queridos. Entonces, es lo que me he enfocado, el balance. Porque tengo 41 años y el otro día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Tengo otros 40 años más y los tengo que vivir bien. El balance es súper importante. Ya está para esta etapa de mi vida, ¿eh? Porque pues trabajar y trabajar está bien, pero pues si no disfrutamos la familia, los tiempos, entonces, pues ¿de qué nos sirve trabajar tanto? Exacto, eso, trabajamos duro para la familia y trabajamos duro para lograr nuestras metas, pero si no lo disfrutamos, lo que logramos, pues estamos trabajando al revés, ¿no? Correcto, y fíjate que eso lo aprendí, yo lo viví, lo experimenté con mi propio padre que trabajó duro, le echó ganas y falleció y nunca disfrutó nada. Entonces, no quiero llegar a ese punto de que diga, pues ya es mi turno de irme y pues no haber disfrutado nada. Entonces, fíjate que esta pandemia, cuarentena que le dicen que ya se pasaron los 40 días, me ha dado otro punto de vista a la vida, ¿verdad? Que hay que valorar ciertas cosas que a veces en el trabajo, seas emprendedor, seas persona que tengas un trabajo, nos enfocamos tanto en eso que se nos olvida las cosas importantes, las personas que nos esperan cuando llegamos del trabajo, en la casa, que son nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, tenemos nuestros padres y todavía bien, como yo no tengo a mi padre ya, pero tengo a mi madre y me alejé mucho de ella por estar trabajando, de entender esta cosa que se llama vida, que es muy bonita, pero no la entendemos y pues ahí vamos al punto que vamos a platicar ahora de la negatividad y del no entender, ¿verdad? Porque ahí ese es un gran, gran problema que existe y sigue existiendo, que le hacemos caso a muchas personas que en realidad no tienen el entendimiento y el conocimiento. Entonces nos empezamos a dejar llevar por lo que dicen, sin ellos mismos tener las experiencias que en realidad ocupa uno para decir, ¿sabes qué? Lo he vivido, lo he experimentado. ¿Sí me explico? Sí, mira,
uno se entiende, uno trabaja duro y llega cansado y enfadado a veces a su casa, pero lo primero que debe hacer uno cuando llega a su casa, antes de cruzar esa puerta, debe dejar toda la negatividad, toda la regañada, todo el mal día que tuvo afuera de su casa. Y una de las cosas que me estaban platicando unos amigos este fin de semana es de la gente tóxica, de gente que son negativos y todo eso. Y así como dejamos nuestra mala vibra hasta fuera de la casa, tenemos que sacar a esa gente tóxica fuera de nuestras vidas, porque esa gente nomás está ahí estorbando o están viendo qué estás haciendo para criticarte, para darte negatividad o para echarte la sal, ¿no? La maldición. ¿Cómo has tú visto eso, César, de la gente que es tóxica, que la gente es así negativa? Mira, ese es un buen punto, porque principalmente hoy en día te puedo decir que puedo distinguir a una persona negativa, a una persona con malas intenciones, pero pues por las experiencias de la vida. Pero vamos a tocar un punto muy importante, que desafortunadamente todos seres humanos somos negativos, todos. ¿Por qué? Porque pues, es como, pues estamos hechos, ¿verdad? No, eso no lo podemos cambiar. Pero lo que podemos cambiar es nuestra manera, nuestra perspectiva de cómo vemos las cosas. Entonces, las personas tóxicas se dejan llevar por otras personas tóxicas. Entonces, siempre en el punto de que, por ejemplo, me voy a utilizar como ejemplo. Hace 5 años, y estamos hablando de 5 años, que no es mucho tiempo, estaba rodeado de círculo de personas tóxicas, socios, amistades, y mis negocios, mis ideas no fluían porque yo me dejaba llevar por lo que decían. Hoy en día te puedo decir que me río de que pues esas personas ya no tenemos relación. Si los miro, los saludo, hola, ¿cómo estás? Pero yo no me involucro con ellos y mi vida totalmente cambió 365 grados. Pero no es fácil, lo puedes decir, sabes que esta persona tóxica la va a hacer a un lado, pero en el momento que te empiezan a platicar de lo que a ti te gusta platicar, que te empiezan a comentar cosas que a ti te engancha la conversación, ese momento es cuando no vas a poder dejar ir a esa persona tóxica. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender qué es lo tóxico, qué es lo que te están inculcando, qué es lo que te están diciendo, porque el 99.9% de las cosas, personas tóxicas o las conversaciones tóxicas, les damos, como dicen, leña al fuego, porque nos involucramos y nos enganchamos en la conversación. Entonces, para poder eliminar eso, uno como persona tienes que tomar esa responsabilidad y decir, ¿sabes qué? En el momento que una persona empiece a hablar cosas negativas o cosas que no lleguen al caso o conversaciones que no sean positivas, tú mismo puedes decir, ¿sabes qué? Aquí paro, me alejo, gracias y sigo con mi vida. Pero desafortunadamente, como dices tú, llegas del trabajo, llegas cansado, está un amigo tuyo afuera de tu casa, echando una cheve, empiezas a conversar, empiezan a hablar de cosas negativas, de que la vida me está yendo a la patada, que estoy el otro. Y empiezas a involucrarte en esas conversaciones, nunca vas a poder dejar de esas personas tóxicas. Y las personas positivas, nosotros tenemos algo curioso, que nos atraemos unos a los otros, así como tú y yo, que platicamos de cosas positivas. Entonces empiezas en el momento que quieras deshacerte ese círculo de influencias de tóxicas, es muy difícil porque es incómodo empezar una conversación positiva. Empezar una conversación que diga, ¿sabes qué? Por ejemplo, mi esposa, por un ejemplo, que yo hablo mal de mi esposa, ¿eh? Entonces mis amigos hacen lo mismo. Pero en el momento que quiero cambiar esa charla, ¿dónde voy a encontrar a la persona que va a decir, ¿sabes qué? Mi esposa es buena, mi esposa me cocina, verle todo lo positivo a la esposa. Es otro círculo. Entonces uno mismo tiene que hacer ese cambio. Y si sabes qué, yo, en el momento que empiezo a oír cosas negativas, voy a alejar. Entonces te vas alejando y vas creando otras relaciones que se enfocan en la misma positividad. Y es algo, es fácil de explicarlo, pero es muy difícil de hacerlo porque no somos disciplinados y nos gusta convivir en estas situaciones, y es la realidad. Sí, y ese es el problema, que a veces nosotros, como dijiste, todos tenemos un poquito de negatividad en nosotros mismos, y por eso es que siempre yo trato de que la gente amanezca bien positivos en su día y eliminar la negatividad. Pero nosotros, cuando hacemos pocos negativos, invitamos la negatividad para adentro. Uh-huh. Y hacemos eso tal vez jugando, vacilando,
Pero eso es la base de todo, amigos, que cuando estás con tu esposa, el respeto a tu esposa. No le puedes decir tú a una persona, no, a mi esposa es huevona, eso, lo otro, porque tú les estás dando el poder a ellos a que sigan lo mismo. Y después, cuando tú ya no quieres que te digan nada de tu esposa, ya es muy tarde, porque tú ya abriste esa puerta. Y es lo que queremos explicar, es que las puertas esas negativas hay que cerrarlas y no dejarlas que las abran. Claro. Y es muy importante eso, porque todo lo que quieren hacer de negocio, de su trabajo, mejorar su trabajo, empieza con uno. Cuando estás en un trabajo y quieres progresar tu trabajo, no platiques tus ideas. Esas son cosas que yo platico mucho aquí, que tus planes y todo, manténlas contigo mismo, porque si las comienzas a hablar, la negatividad entra en tus planes y estás tú dando la puerta. Y es por eso que quería tocar ese tema de eliminar la negatividad, eliminar a la gente tóxica, porque eliminando eso es como eliminando una enfermedad de ti y te ayuda. Y ahorita ocupamos, amigos, porque está muy fea la situación. Ya están hablando de cerrar otra vez los negocios y todo. Y no, mucha gente no ha hecho nada. Ahorita la gente se está basando a que les están mandando casi $1,000 a la semana. Pero ya se les va a acabar, amigos. Y me da risa porque volvemos al punto este. Y disculpa que te interrumpa yo, pero ese es el punto, que nos sentimos cómodos. Entonces, en el momento de hacer un cambio, se ocupa estar incómodo. Entonces, es mucho más fácil. Por ejemplo, yo siempre digo, yo hablo, como dicen, al derechazo. Por eso mi podcast se llama César Gómez, el gut check, porque es un derechazo al hígado. La mayoría de la gente no les gusta que yo hable así, pero en la realidad, si no hablo así, no les estoy haciendo un favor, les estoy haciendo, de hecho, un daño, porque, por ejemplo, el gobierno mandando el dinero que está mandando, no está haciendo algo, no está mejorando la situación, sino la está empeorando, porque nos estamos ateniendo. Entonces, eso vuelve a la negatividad. En el momento que ya sabes que ya estuvo, voy a cambiar mi punto de vista, voy a ser una persona más positiva, no me voy a involucrar con lo negativo. Entonces, en ese momento es cuando entra la seriedad y decir, no, sabes que esto está difícil. ¿Por qué? Porque las conversaciones cambian. En el momento que alguien empieza una conversación negativa, tienes que alejarte y no estás impuesto a eso. Es muy incómodo. Entonces, por eso la mayoría de gente no lo hace, porque es muy incómodo. Pero en realidad, si supieran que la vida, cuando te enfocas en la positividad, yo te lo digo por mi vida propia, mis experiencias, que mi vida ha cambiado totalmente a 365 grados, nomás por eso, por alejarme y deshacerme de la gente tóxica. Y te puedo decir que la vida que vivo hoy, la gente tóxica me tiene miedo. La gente tóxica no se me arrima, porque saben que en el momento que hay algo tóxico, yo no soy esa persona que te empiezo a decir que es tóxica, sino lo me alejo. En el momento que yo empiezo a ver, entonces las personas saben que a mí no me van a poder enganchar con lo tóxico. Yo no voy a hacer una decisión negativa, no es porque ellos la están haciendo. Y pues todo eso entonces es lo que me ha llevado a entender este proceso de los cambios que tiene que hacer. Exacto. Y esa es la clave que dijiste tú, César, que cuando uno decide cambiar y cuando uno decide mejorar, uno tiene que eliminar hasta gente que crees que son tus amigos, porque muchos de esos que piensas que son tus amigos son los peores que tienes en tu círculo alrededor. Y uno tiene que ser, como dices tú, un chequeo de vida. El chequeo de vida empieza de tus alrededores, de la gente con que trabajas. A veces tú sales del trabajo y la gente que trabajas nomás está chismeando de la otra gente. ¿Qué es alejarte de ellos? ¿Qué es? ¿Tú te quieres purificar, limpiarte de todas las toxinas que hay alrededor para que tú estés bien positivo y puedas lograr tus metas, o no, César? Y ese es el punto. La única manera que uno puede lograr sus metas es mantenerse positivo y alejarse de la negatividad. No hay otras, no hay secreto, no hay de que Dios le dio más suerte a fulano, sutano. No es eso, es la positivismo. Lo más poderoso que tenemos como seres humanos es el cerebro. Entonces, el cerebro, desafortunadamente, siempre va a funcionar como tú lo programas. Es el sistema de operación del ser humano, el cerebro. Entonces, todo depende de cómo lo programas. Si lo programas con negatividad y te encanta involucrarte, es lo que va
es el que funcione. Entonces, en el momento que haces el cambio, no le va a gustar. Es, por ejemplo, en el momento que empezamos una dieta y estamos impuestos a comer comida chatarra y de repente puras ensaladas y pollo al cuerpo, no está impuesto, no le va a gustar. Pero no. Cuando lo sigues constante y lo sigues haciendo y lo sigues haciendo, se va ajustando y ya al último ya ni se te va a antojar la comida chatarra. Pero ese es lo más difícil que podemos hacer como seres humanos. Porque es fácil hablar, es fácil decir, oye, yo lo voy a hacer. Pero en el momento que te estés confrontado en esa situación, no lo haces. Y es la realidad. Y volvemos al gancho al hígado, el gancho. Eso es la realidad. Y les estoy diciendo cómo es. Porque si les digo, no, pues inténtenlo. Y si no, pues no funciona, no. Tienes que hacerlo hasta. Si digo en inglés, un hecho, you have to do it until. Tienes que hacerlo hasta que lo logres. No hay intermedio. Lo haces y lo logras, o lo haces y no lo logras. ¿Por qué? Porque te dices por vencido. Exacto. Y como estás diciendo ahorita, César, que uno se tiene que chequear uno mismo, porque es para el bien de uno. Y aquí nos están diciendo aquí en los comentarios, dice Gavino Romero, eso es cierto, porque una persona chismosa es una persona tóxica y esa persona hace mucho daño. Correcto. Sí. Y eso va a ser saludos. Y es lo que le estamos diciendo, amigos, que a veces uno piensa que la gente alrededor de ellos es el cotorreo, del chisme y todo eso, pero esas cosas negativas son las que te están deteniendo, porque así como hablan de los demás, van a hablar de ti, y esa es la gente tóxica que quieres eliminar de tu vida, o si no, no vas a lograr lo que tú quieres. César, a ver, dile. En ese punto quiero tocar rápido. Acuérdense de esto, que si tú estás en una conversación con una persona y están hablando chisme de otra persona o negativamente de otra persona, en el momento que alguien esté sola con esa persona, lo mismo van a hacer de ti. Exacto. ¿No? Entonces, ese es un gancho al hígado, porque en realidad es la verdad. Si tú tienes una conversación con una persona y están hablando mal de otra persona, negativamente de esa persona, cuando en el momento estén solos y tú no estés alrededor, lo van a hacer lo mismo y van a hablar mal de ti. Punto final. Y eso es lo que uno debe ponerse a pensar, porque cuando una persona es así y más que ver lo malo y todo de otra gente, está haciendo lo mismo de ti. Y cuando tú vas a llegar a hacer algo, la ponemos bien simple. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, todo lo que él hizo antes de que fue presidente, ¿cómo salió a la luz? ¿Por qué? Porque la gente comenzó a hablar de él. Oh, a ese le gustaba agarrar a las mujeres así y todo sale. Porque esa gente más está para ver qué pueden hablar de uno. Aquí nuestra amiga eso dice, por eso es bueno rodearte de personas positivas. Exacto. Y es lo que estamos haciendo ahorita, eliminar todo la gente negativa de alrededor de ti, porque esa gente negativa son las que te dicen, ¿cómo? ¿Cómo te vas a hacerlo? ¿Por qué lo vas a hacer? No, son los que te dan todo las respuestas para no poderlo hacer. Y una gente positiva es la que te va a decir, claro que se puede. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué ocupas? Claro. Acá dice, las personas positivas te impulsan, dice Esther, las personas positivas te impulsan, personas negativas te bloquean. No, Esther, no es exactamente el punto. Es exactamente lo que es. La gente tóxica, aunque la bloquees, hace otro Facebook para seguirte viendo. No te puedes hacer, es muy fácil. Y pero eso, fíjate que una persona que se aleje de la gente tóxica y las personas andan haciendo cuentas falsas nomás para ver. Ese es el punto que hay, y eso es lo que quiere uno, porque es en el momento que dice, sabes que estoy haciendo los cambios correctos, que la gente me tiene que ver de la cuenta de otra persona, porque no te pueden ver, y eso es, y la persona cuando se involucra tan negativamente que te hace dudar de ti mismo, es porque ellos no pueden lograr lo que tú quieres lograr, y ese es otro punto. Muy importante, que la gente no quiere que logres el éxito porque ellos no están dispuestos a hacer los cambios como tú. Exacto, y ese es un punto muy importante, porque cuando la gente, es como dice el dicho, cuando los perros andan ladrando, es señal que vas avanzando, ¿no? Sí, ese es el punto. Dice Esther, y no hablo de ese blog, hablo de que cortan tu inspiración y dicen cosas negativas.
te bloquean en la vida. Exacto. Ese es otro, ese es un buen punto que se nos olvidó porque estamos hablando de las redes. Quieren bloquearte en la vida. Y si pasa eso, esa gente negativa, sí. Si te ve yendo por un lado, si trabajas con ellos, le dices a tu supervisor, esa persona es bien huevona, esa persona es lo otro. O si estás haciendo un evento, o si quieres tú a llegar a otra meta, te queman con la gente. Y esa también es una forma de bloquear. Y fíjate, yo algo que les puedo comentar a todos tus radioescuchas, cómo he manejado esas situaciones. Y te dejas saber porque en la vida como seres humanos somos emocionales. Sea quien sea, yo, tú, todos somos emocionales. En el momento que alguien nos hace una jugada así, que nos bloquea, un familiar que anda hablando mal, nos deje de hablar. Yo lo que he aprendido y lo que hago en mi vida para no llevar ese sentimiento, ese resentimiento sobre la persona, si me enfoco así, y si alguien que esté escuchando está en esa situación y quieren saber cómo solucionar ese dolor o esa emoción, todos tenemos nuestra propia película, todos somos los actores de nuestra película. Entonces, en el momento que alguien te hace algo, tú nomás acuérdate que esa es la película de ellos, ellos son los actores. Entonces, mientras tú sigas viviendo tu vida con ejemplo positivo hacia el mundo y hacia otras personas, esa es tu película. Déjalos a ellos que hagan la que ellos. Segundo, yo lo que hago, pongo el nombre de ellos en la arena y dejo que el viento se lleve el nombre de ellos y dejo ese sentimiento, lo dejo ir. Y así ya no ando acarreando ese dolor o ando acarreando ese ¿qué te puedo decir? Resentimiento sobre la persona y me olvido de ellas. Yo puedo mirar a cualquier persona que me ha hecho daño, me ha bloqueado, me han robado, lo saludo, pero de ahí en más, cero, porque el nombre de ellos, el viento se lo llevó. Y ellos están haciendo su propia película y la gente que la está viviendo, la está mirando, les deseo lo mejor, yo sigo haciendo la mía. Mira, por eso me gusta mucho platicar con César, porque cada vez que platico aprendo algo nuevo. Yo todavía estoy aprendiendo, amigos. Ese César es un amigo que conocí por otros amigos y yo me le pegué a él, honestamente, porque yo veo su progreso, yo he visto su cambio, yo veo su mentalidad de él. Y a mí me gusta eso. A mí siempre me han dicho que hay que acercarnos a la gente de los que puedes aprender. Oye, lo que acaba de decir es muy cierto. Yo soy diferente, todavía estoy aprendiendo. Yo los veo como ellos ven a los conejos, chiquitos y pendejos. Pero voy a cambiar mi modo de ser porque es muy cierto, como dices tú, los voy a anotar en la arena para que se los lleve el agua, ¿no? Sí. Sí, sí, y fíjate que vives más a gusto porque yo antes llevaba mucho resentimiento, mucho coraje, y en el momento que alguien me hacía algo malo o en la casa de mis hijos me hacían, yo explotaba, pero no era porque ellos me hacían tanto explotar, sino era por todo lo que cargaba de las personas que me han hecho eso, las personas que te hacen mal, te desean mal, te ponen esos tropiezos. Entonces digo, ¿sabes qué? Déjalos que ellos hagan su película, yo estoy haciendo la mía, yo vivo mi vida como ejemplo para las personas que quieren vivir positivo, y eso es lo que yo vivo mi vida hoy, y el nombre de ellos los escribo en la arena y se los llevo. Entonces fíjate que cuando hice eso, vivo en paz, vivo tranquilamente y no me enfoco en las demás personas. Y fíjate que me los he topado y el susto de ellos es de que yo les voy a decir algo, y fíjate lo más bonito que se siente, que les des la mano, los saludas y se te quedan mirando en shock, porque pues, ¿qué te van a decir? ¿Sí me explico? Sí, y es lo muy importante esa cosa, pero lo que dijiste tú, eso de la película, no nomás somos los actores de nuestras películas, también somos los directores. Y nosotros, siendo el director podemos, y escritores de la película, podemos escribir cualquier persona fuera de nuestra película, así de sencillo. Por eso es que uno no debe tener miedo de tomar cargo de su vida, tomar cargo de su futuro y su presente. Lo más importante para uno es tu familia y hacer lo más positivo para tu familia y salir adelante. Y toda esta gente que sea negativa y tóxica, escríbelos fuera de tu película. Sí. Acá bueno. Nuestra amiga Esther, en lo personal, amo... A mí me toca gente tóxica, los escucho y les pongo por mi lado izquierdo. O sea, pues sí, lo mejor. Y es lo mejor, y es lo que le digo, amigos. Aprovechen la oportunidad que nos da
todos los días tenemos una oportunidad nueva. Cuando sale el sol y abrimos los ojos esa mañana, tenemos una oportunidad nueva de hacer algo nuevo, mejor que el día antes. ¿O no, César? Correcto. Siempre. Y fíjate que para la próxima charla tengo algo que platicar de cómo entender el pasado, el presente y el futuro. Entonces, ese punto lo dejamos para la próxima charla, porque quiero dar una lección que también me ha tomado muchos años de entender, y cómo vivir el pasado, cómo vivir el presente y el futuro. Ya dijo, so, amigos, la tarea de esta semana es eliminar la gente tóxica. Y ya para la próxima plática con los amigos César, vamos a tener muy buena información. Y como les digo, amigos, aprendan de la gente. Yo cada vez que platico con César aprendo algo nuevo, y por eso me siento, me llena de inspiración, porque yo me siento como mejor persona porque estoy aprendiendo algo, cómo manejar una situación diferente. Yo todavía, como estoy aprendiendo, a mí todavía me vale y yo les mento a la madre, pero me... yo también se las mentaba antes yo. Pero he aprendido a... Es parte del proceso, no tiene nada malo. Si no sabe uno cómo manejar esa situación, pues es lo que uno, es el instinto de uno de ser humano. Pero ya cuando empiezas a echarle, como pues yo me gusta aprender de lidiar con la situación, y es por eso que les enseño cómo las manejo yo, porque me ha funcionado y me sigue funcionando, y mi vida pues se sigue mejorando más fácil, más en paz, y pues, seguimos adelante sin tener que lidiar con tanta ¿qué se puede decir? En inglés dice unknown, sin entender ciertas cosas de la vida. Mira, acá nuestra amiga ese nos puso, yo se las miento, pero con una sonrisa, una sonrisa. Sí, no, y es la mejor, fíjate, como te dije, esas personas que he escrito sus nombres en la arena, me he topado con ellas, las saludo, les doy una sonrisa y se me quedan como en shock porque no, nunca pensaban que yo los iba a saludar. Es que la vida es muy corta para vivir con rencores y corajes. Correcto. Y uno vive con eso, está deteniendo lo tóxico de esa situación y no en vez de mejorarte, tú te estás dañando y te estás echando a perder lo que tú estás trabajando para lograr. Correcto. Eso yo creo que es la clave de allí. Y la clave es que nosotros, uno trabaja muy duro para lograr sus metas, para que una persona tóxica le demos la importancia de que nos eche a perder lo que estamos trabajando. Correcto. César, un consejo que nos quieras dar antes de irte, y cómo te pueden escuchar y dónde te pueden encontrar. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, César Gómez 909. Me pueden encontrar en Spotify y en iTunes, en el podcast César Gómez, The Gut Check. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que en realidad la vida es corta. Y hay dos decisiones que podemos hacer en la vida, positiva y negativa, como acabamos de charlar. Entonces, la decisión es de ustedes. Entonces, si tú decides hacer decisiones negativas, pues los resultados van a ser negativos. Si decides hacer decisiones positivas, tus resultados van a ser positivos. Y no tiene chiste. Les digo que nosotros andamos buscando el secreto, andamos buscando la clave y no hay. Es así de fácil. Tus decisiones que tomes hoy van a tener resultado mañana o pasado. Y todo va a ser el indicado por tu decisión negativa o positiva. Exacto. Y como les digo, amigos, todos los días tenemos una otra oportunidad. Acá en la chat de averadiofm.com acaban de poner, me gusta esta metáfora de la arena, César. La gente está usando eso, yo no más soy el único que ya vamos a comenzar. Yo voy a tener que cargar una cajita con arena para todos los días escribir. ¿Te acuerdas cómo? No, y es la manera que yo no cargo ese cuadro. Y me ha funcionado porque yo antes también le mentaba la madre medio mundo, pero ya hoy ya no lo hago. Pues parte del crecimiento y es parte de la madurez. Mira, acá Juan nos puso algo de chiste, pero también pero es una buena pregunta. Dice, saludos, buenas noches. Ocupo clases para no llegar a ser tóxico. Porque a veces uno puede ser tóxico y no se da cuenta que es tóxico. Mira, te puedo decir, esa está fácil, no ocupas tomar clases.
¿Se fue la voz? Se, ok, está bien. Ok. ¿Lo escucha, César? Se cortó, a ver si vuelve a conectarse, César. Escribe mi nombre, bandido. No. No, te lo voy a escribir por mi mazapán, que no me han llegado, ¿eh? Ahí está, ahí está, César. Entonces la pregunta fue, repíteme otra vez, se me fue el rollo aquí en la puchando. La pregunta dice, era, ocupo las clases para no llegar a ser tóxico. Primeramente no ocupas clases, lo que tienes que hacer es cargar una libreta y cada momento que te pase un pensamiento negativo o tengas una conversación negativa, empiezas a anotar. Entonces en el momento tú mismo, tu subconsciente va a empezar a captar las conversaciones, las palabras, los dichos negativos. Entonces tú mismo te vas a empezar a dar cuenta porque te va a dar conciencia de lo negativo. Entonces así puedes decidir tú una persona tóxica o no, porque no hay una forma correcta, así me explico. Y la forma más simple de poder decir una clase, pues la clase te la puedo dar, yo te puedo cobrar, ¿verdad? Pero mejor, pues, ¿para qué? Simple, agarra una libreta y como siempre digo, lo que es fácil hacer, es fácil no hacerlo también. Porque dices, pues ahora, ¿por qué andas con libreta? Porque la libreta es la que, hay que acordarnos que la memoria no hay que depender de ella. Yo siempre ando con una libreta también. Hoy en día todavía traigo mi libreta, porque apunto las cosas que tengo que apuntar. Entonces, si quieres mejorar eso y entender, tener conciencia de cuáles son las personas tóxicas, a lo mejor tú mismo eres tóxico y ni cuenta te has dado. Entonces, la única manera que lo vas a poder detectar e identificar es traer tu libreta y empezar a anotarlo. Las cosas, las ideas que te surgen, las conversaciones que tienen, las cosas que te dices a ti mismo, porque nosotros a veces que nos enojamos con nosotros mismos, hasta nosotros mismos nos pendejeamos. Entonces eso es tóxico. Entonces si no identificas eso, ¿cómo vas a saber a quién vas a identificar tóxico? Exacto. Acá nos puso Gavino, nunca te cuides del enemigo, cuídate del amigo, que te da un abrazo y es hipócrita. Y eso es muy cierto, ¿eh? Sí. Pero como volvemos a lo mismo, si no sabes identificarlo, ¿cómo vas a saber? ¿Sí me explico? Exacto. Y el modo de identificarlo es muy sencillo, empieza con uno. Uno tiene que ser correcto, positivo. Y tú vas a ver, cuando tú eres positivo, esa persona tóxica te va a decir, no mames, güey, ¿de qué? Siempre te va a dar una contraria y va a ser fácil de hallarlo. Y dice el Juan Sánchez, busco una mujer no tóxica. Juan, yo te recomiendo que te avientes 40 días, 40 noches solito, sin pensar en las mujeres, y vas a mejorar. Sí, confirma. O sea, yo te presento a la Esther, ella te quita la gana de una mujer no tóxica. Pero aquí está la cosa. Amigo, yo le recomiendo mucho en iTunes, escuchen el podcast que hace mi amigo César, porque tienen pura gente positiva. Cada vez que tiene un podcast nuevo, me gusta escucharlo y son muy buenos. Y escuchas tú cómo sí existen las personas que han logrado sus metas. Es lo que me gusta bien mucho de escuchar los podcasts, porque hay gente que tú ves y dices, no, ¿cómo le hace? No, tuvo suerte. No existe la suerte, amigos. No existe la suerte, no existe la magia, la pastilla mágica, no existe nada de eso. Lo que existe son las ganas de triunfar. Y en el podcast tiene muchas conversaciones así, mi amigo César, y síganlo en Instagram y en Facebook. Correcto. Vale, pues, amigos, César. Gracias. Saludos a todos ustedes. Muchas gracias. Para el otro lunes nos miramos. Y vamos a platicar de esas, del pasado, el presente y el futuro. Muy buena. Buenas noches. Y nosotros seguimos aquí por ABRadioFM.com. Vamos a seguir después de esta musiquita con los horóscopos. Ahorita nos volvemos a conectar para que escuchen los horóscopos del brujo bandido. Y por ahí se oye el pedorro de mi abuelo que ahí viene, ¿verdad? Ahorita volvemos, amigos. Escúchanos, ABRadioFM.com.